Buena, Kevin, ¿cómo estáis? Bienvenido. ¿Cómo estáis, Kevin? Buena, 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 buena. Oye, espera, ¿está muy fuerte la música o está bien? ¿Está muy fuerte o está bien? De hecho, no puedo mover la cabeza, estoy re tieso. Espera, espera. Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Ah, no, porque aquí no tengo para bailar. Espera un momento. Con el arte, ¿cuál es el que baila? Ya, no, otro. Está. Está, ah, pues este. Al toque, al toque, al toque. Al toque, al toque, al toque. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Aquí bailando arriba de la cama. Aquí, aquí. Bájate de la cama, cabrón, culia. Aquí sacando los prohibidos. Los pasos para conquistar a la minita. Así, 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 así la conquiste, así, así. Espera, espera. Así, así, así.
Este no, este es... a ver... Con le este, con el fancy fit, pues así, este, mira, este paso la conquisté, así, mira. Ahí. Ahí. ¿Cómo estáis, Kevin? ¿Cómo estáis? No, con ese paso te hizo hermano. Así mismo. ¿Cómo estáis, Kevin? ¿Todo bien? Ya. Ya. No, no me paso, ahí, con dolor de cabeza no más, pero nice. Yo igual ando con un dolor de cabeza. O sea, mira, de la semana pasada, pero déjame sacar el menú porque como... Que me mareo. Vale. Vamos a echar un rato. Ya, por ahí, pues sí. Por ahí, ¿no? Sí. Por ahí. Tengo las patas metidas dentro de la pared, pero no importa. No, igual estaba con otra cara, espera. Un momento, bajar un poco, pero de acá. Ya, por ahí sí. Oye, igual he estado con un poco de dolor de cabeza, pero he estado con dolor de cabeza toda la semana. O sea, más o menos como empezó, justamente más o menos como del viernes de la semana pasada. Más que nada por el frío, cuando iba la humedad. Puede ser. No, a mí me resfriaba al tiro por el frío. O sea, hubo un tiempo que, claro, en invierno era yo me despertaba en la mañana y, claro, y con el frío de la mañana uno sale de la camita calentito, te levantas y te vestís, salía el frío y es como que, oh, eso me mataba así. Como la ONAC queda al frente de la playa, llegaba con toda la brisa marina. ¡Ey! Silver-20-2013 es un nuevo seguidor. ¡Hey! Muchísimas gracias por el follow. ¿Cómo estás? Bienvenido, Silver-20-2013. ¿Cómo estamos? No, ¿por qué la flautita está? Silver-20-2013 es un nuevo seguidor. ¿Qué pasó? ¿Por qué sigue asado? No, yo he estado con... ¿Cómo se llama? Dolor de cabeza como toda la semanita, o sea... Yo lo atribuyo al estrés, porque toda la semana pasada estuve así como haciendo trabajo arduo y todo el asunto, y era estresante, y aparte tampoco como pude salir, entonces... Porque yo, o sea... He estado trabajando un montón, así, un montón, y trabajo más encima como soy trabajador independiente, trabajo de lunes a domingo, así, desde que me levanto hasta que ya tomo tecito y después ya me vengo aquí al PC a hacer stream. Entonces, es así, de lunes a domingo.
Y yo he estado haciendo ejercicio, actividad física, algunos días, lunes, miércoles y viernes, y eso igual me desestresa, o sea, porque aparte termino la pega antes. O sea, los días que voy a hacer ejercicio, claro, como te digo, como yo soy independiente, no tengo, soy mi propio jefe. Entonces, yo me temprano, así tipo 4 de la tarde, 5 ya me voy, así me voy a hacer actividad física, hacer ejercicio. Y eso igual me desestresa harto. La paso bien, todo el asunto, y aparte me hace bien, tanto física como mentalmente. Por eso yo los días lunes, miércoles y viernes generalmente no hago stream. Porque llego tarde a la casa, vengo llegando recién como a las 10 de la noche. Entonces ya es como tardecito para hacer stream. Aparte que vengo cansado, con hambre llego a comer. Pero más que nada es porque ya es tardecito y como acá los chicos que me siguen generalmente estudian. Entonces, claro, igual se tienen que ir a mimir temprano. Igual podría pensar en... Igual que los otros chicos que me siguen de otros países, por ejemplo, México. O sea, prácticamente de aquí como de Perú o Ecuador para arriba. Tenemos 2 horas de diferencia. 1 o 2 horas de diferencia. Entonces, empezar a las 10 de la noche igual no es tan tarde para ellos. Pero igual, básicamente por eso que no hago stream esos días, lunes, miércoles, viernes. Pero como hace 2 semanas, he estado súper, súper, súper ocupado haciendo cosas. Y es tanto lo que he tenido que hacer que he preferido no salir, no ir a hacer ejercicio por quedarme haciendo las cosas que estoy haciendo para no atrasarme ni nada de eso. Entonces eso me ha, siento que me ha estresado mucho. Y la semana pasada siento que estuve como casi llegando ya como a un límite, porque me sentía de verdad como bastante mal anímicamente. Y el viernes, como el viernes, creo que me empezó un dolor de cabeza así como constante, así. No era un dolor de cabeza normal, así como que tú dices, me duele la cabeza, no sé, me resfriaron, no sé. Qué sé yo, sí. No, era un como un malestar que no había sentido antes. Se parece como a ese malestar que sentís cuando, por ejemplo, cuando estáis muy triste o cuando cuando lloráis y después te empieza a doler la cabeza. Como ese malestar que te queda así como. Ese como que después de que lloráis te da como que te duele la cabeza. Ya, ese tenía como, pero me era como durante todo el día. Entonces, como tuve el viernes, lo tuve el sábado, pongan panda, ponemos panda, si puedo poner panda, ¿qué? Usted me dice. Oye, sí, de hecho, aquí, mira, tengo, de hecho estoy escuchando musiquita acá, puse el reproductor acá, esta es la... No, pero da ese. Recién envió 600 bits, un copetito y se arregla todo. Muchas oh. gracias, Dashi. ahora sí, cúrenlo. No, o sea, sí, cúrenme con amor. Lidia, gracias Dachi por los 200. Estaba, mira, tenía algo preparado justo, porque dije, ya siga el Dachi, listo, le damos al tiro, así. O sea, si llega, bueno, no importa, si llega, aquí le damos al tiro. Y si no, ya igual me sirvo algo piolita, porque lo que pasa es que ahora ando en el VR, porque después, o sea, me invitaron al cumpleaños de una amiga. A su cumpleaños y lo va a celebrar por aquí por el VR. Entonces igual vamos a estar varios conocidos, va a estar Kaito, que también la conoce,
Y varios chicos. Hace rato no entraba al VR Shop, así que... Por eso dije, ya, vengo aquí. Inicio tempranito. Hago una conversa de chill y todo eso. Sí. Así que, ya dije, muchísimas gracias. Salud. Me lo tenía preparado. Porque dije, si llega, ya estoy listo. No tengo que ir a buscar abajo. Aunque si se me vació el vaso, sí tengo que ir a buscar. Pero sí, dije, si no llega, bueno, igual me le voy tomando de a poquito. Así que. Dashi, copete, sí, copete. Luego Dashi. No, estaba diciendo al Kevin. Muchísimas gracias por la hidratación. Otro. Que esta, la música que siempre escuchan en el stream, bueno, la mayormente la música que escuchan en el stream, es de esta que pongo, de este canalcito, que están, es puro una radio de Future Funk. Entonces la pongo y listo. Entonces dije, ya voy a estar de chill, la voy a poner ahí, en el reproductor. Pero si quieren alguna musiquita, igual me dicen, yo la pongo. Sí. Así que... Ustedes me dicen nomás. La ponemos ahí. Es un reproductor de YouTube, así que... Le ponemos. Pero eso estaba... El himno nacional. ¿En serio? Déjenme... A ver. No, ya hagamos algo. Sí, ¿tienen el Discord abierto? Sí. Sí, mira... ¿Estará el himno nacional en Vaporwave? ¿Me te imagináis? ¿qué quería decir? A ver, mira. No, pero eso he estado con... bueno, ese dolor de cabeza lo atribuyo yo al estrés. Por eso igual, Dashi, el otro día te pregunté por WhatsApp cuánto era como lo máximo que uno podía tomar de paracetamol. Porque justo ese día dije, oye, ¿verdad? Tengo paracetamol y no me he tomado. O sea, fue como el día domingo, creo. El dolor de cabeza me empezó el día viernes. Y el día domingo me pegué la cacha y dije, pucha, no he tomado nada en realidad para el dolor de cabeza. Y justo aquí tengo paracetamol. Dije, me voy a tomar uno. Me tomé uno al mediodía, de 500. Y sí, se me pasó así durante el día, así que piola. Después, creo que en la nochecita, después me tomé otro y ya, y listo. Todo chill. Después creo que el lunes me volví a tomar otro en la mañana. Y después el resto de la semana he estado súper super chill, pero igual la cantidad de trabajo igual ha bajado. Lo que sí no he ido a hacer ejercicio porque igual, o sea, como el estado de ánimo igual como que anda un poquito bajo, la verdad. Pero igual por el estrés todo lo mismo. Entonces, claro, la actividad física me sube el ánimo, me sube todo eso. Pero para ir igual tengo que hacerme los ánimos. No sé si entienden. Para ir tengo que hacerme los ánimos. Y como he estado así como medio bajo de ánimo, es como que no, hoy día me voy a quedar aquí en casa. ¿Que le sube qué? El ánimo. El ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Ah, salud. Y eso. Ah, todo esto, Kevin, muchísimas gracias por el golfito, de verdad. Escuché el lívido, no. ¿Cómo va a ser el lívido? Lívido. No, pues así no era. No era esa, ¿no? Físico. Esa es, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa canción? Rayo que me sube la lívido con sus fototetas. Oh, oye, Dashi, ese cuán. Estoy pensando comprarme la VR, de verdad. Tengo dinero juntadito y... De verdad, estoy... De hecho, podría comprármela ya, porque la...
La Cane me dijo: oiga, Rey, si le falta platita, yo le presto, usted pídala nomás. Y ahí me devuelve. Y yo le dije: oh, gracias, pero espérame este mes. Si yo me hago la platita este mes, las compro yo. Si me falta, te pido y ya. Pero espérame. Grande la Cane, sí. Sí, buena amiga, bueno, la quiero mucho. No, pero sí, yo me compro la VR. ¿Qué va a ser sí o sí? No sé, ya estoy pensando que sí o sí. No, yo me armo unos avatares y además que saco algunos y unos con avatares con bubas. y les bailo. Sería paso uno. Paso uno, yo me las compraría igual, pero no todavía. No, sí, recuerdo que dijiste, y para jugar Beat Saber, ¿no? Oye, sí, a todo esto ahora, ¿cómo se llama? Las Quest 2, ya o sea, ahora vienen con el Beat Saber incluido. Antes tenía que comprarlo por separado, ahora no, es como que... cómprese las Quest 2 gratis Beat Saber, así, de una, así, pa. Así que, no, nice. Oye, ¿verdad? O sea, si me las compro y viene con eso, igual podría jugar Beat Saber. Yo, la piola. No, gracias, te las compras y las tenemos los dos. Hacemos una cola por aquí por VR, no sé. Me gustaría mucho. Podríamos hacer unos videitos de baile ahí. Por aquí, acá en el VR hay un mapa donde tú podías elegir como, ¿cómo se llama? Unas cancioncitas y vienen como unas coreografías así como ya listas. Entonces tú como que te ponías ahí y tú avatar baila solo la canción así. Así muy, muy idol. Como los celulares antiguos que venían juegos de Game Love. Game Love. Me acuerdo que había un celular de un primo, creo que. Le venía el... ¿cómo se llama? El Assassin's Creed. Pero de... justamente de Game Love. Y era como en Java, así en 2D y todo el asunto. qué mítico. Long Drive en VR. ¿Verdad? No, o sea, VR se le puede sacar mucho el jugo. Sí, se le puede sacar mucho provecho. Sí. Estaría bueno. Eso sí estaría bueno, Land Driver. Dashi, ¿cuándo tení disponible? O sea, igual ya tengo que pedir disculpas porque la otra vez quedamos que un día miércoles íbamos a jugar. Y no me acuerdo qué pasó, que... de verdad yo tenía la mente en otro lado y al final se pasó, ¿no? Me acuerdo que incluso yo había preguntado en el grupo: oye, ¿quién más tiene el nombre para que juguemos? Y... No, de verdad, después ese día tenía la mente en otro lado. Me pedí día libre 23 y 23, ¿cómo? Tengo turno 24, eso sí. A ver, veamos el tiro, el calendario. A ver. 22 y 23. Y tienes turno el 24. Entonces estaría bueno jugar el día jueves 22. Hago stream de Long Drive el jueves. Jueves 22. 21 es feriado. Y 26 es feriado. 21 es feriado. Entonces, mira, dime tú el día, o sea, de aquí, ponte tú, de aquí a 2 semanas más, el día que te acomode más, ya sea el miércoles o el jueves. Tú me dices y yo ahí lo programo y estamos. Próxima semana puede ser cualquier día, excepto el martes. La próxima semana igual puede ser. Buena. Mira, Kevin, te presento a Kevin.
Kevin, te presento a Kevin. Mira, Cunha, es el otro Kevin. Kevin está aquí. Kevin, están los dos Kevin. Ahí está, mira. Kevin, preséntese. Kevin, te presento a Kevin. Kevin. Hola, Kevin. Nanita, hola, nana, ¿cómo estás? Pechocha. ¿Cómo estás? Hola. No, los Kevin se están soplando la corneta mutuamente. No puede ser. Así me lo imaginé. Kevin le sopló la corneta a Kevin. Cuñarse le sopló la corneta a Kevin. Andamos de chile un ratito. ¿Cómo estáis, nanita? Espérate. Está por aquí, ¿no? Sí. Ahí se escucha mejor. Ok, acá me veo mejor. A ver, Kevin, un gusto, Kevin. Yo soy Kevin y espero que pases bonita noche, Kevin. Un gusto también, Kevin. Es que... El ¿cómo se llama? Estuvo de cumpleaños Kevin, entonces le pusimos la recompensa de que le soplen la corneta. Pero Kevin también dijo que había estado de cumpleaños, entonces cornetas para los Kevin. Soplen la Kevin corneta. Yo estoy harta de la vida. No, nanita, ¿cómo está harta? Venga, che, para acá. Venga, che. Ah, espérate, ¿dónde está? Acá está la nana. ¡Wop! Esta va a ser la nana. Venga, eso para acá. Nada más. Nana. Ahí está. Está de espalda. A ver. ¿Cómo te giro, nana? A ver. Me acuerdo que eran... no me acuerdo con cuál era que se giraba. ¡No! Me cae la nana encima, pero... A ver. Ahí. Creo que aquí está bien, sí. Hay que... aquí. Ahí está. Bueno, nana, cuéntame tus secretos. Cuéntame tus secretos. Dice, esta reunión de los Kevin es como la reunión de la Fran Bow. ¿Cómo? ¿La reunión de la Fran Bow? ¿Cómo? A ver, y por esas cosas uno se cambia el nombre. Tengo los nombres más comunes del universo. Ah, ¿verdad? Sí, un gatito, ya. Ah, mamá, aquí tengo. Una nanita. Recuerdo de la nana por el sexo sabor. ¿Por qué por el sexosaurio? ¿Qué pasó? Me acuerdo de la nana. ¿Te acuerdas cuando la Fran se encontró con la Fran del otro universo? Ah, ¿verdad, po? Sí. Es verdad, cuando se encontró con la otra nana. Con la otra nana, ¿por qué dije la otra nana? Con la otra Fran. Sí, ya me acordé. ¿No era la que dibujó el dinosaurio caliente dulce? Ah, sí, pero eso nada que ver con el sexosaurio. ¿Cómo es que es sexosaurio? Nada que ver, bro. Nada que ver. Buena, velocista, ¿cómo estáis? Bienvenido. Sí, pusiera el dinosaurio. ¿Cómo era? ¿Dinosaurio caliente dulce? Algo así.
Mucha ropa. No, pero no me puedo sacar la ropa aquí. Sí, lo que sí, sí hay unos avatares que están bien, bien hot. Pero no, este no, este no. Como que caliente dulce es el río aquí. No, 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 no. Mucha ropa. No, pero es que este no se puede sacar más ropa. Es así. A ver, espérate. Oye, Ryoki, si fueras un dulce chileno, ¿cuál serías? A ver. ¿Qué sería yo? A ver. Un dulce chileno. A ver. A ver, como que, o sea, yo podría decir los que me gustan, pero... Yo un chirlito. No, pero, a ver, pero Kevin, tú estás preguntando por los dulces típicos, ¿no? Porque ya, o sea, sí, un chirlito sí es chileno, porque es fruna. Ah, cualquiera. Cualquiera. Oye, a todo esto tengo los chirlitos acá, velocista. ¿Sabes qué? El otro día no me aguanté, tuve que comerme uno, sí o sí. En Chile hay fruna, por supuesto. Por supuesto, sí, fruna es de acá. Sí, velocista, me... Para que sigan comiendo el pico. Oh, no, pero velocista. No, mira, mira. Mira, lo que pasa... Velocista, el otro día me sentía medio malito. De hecho, estaba en stream. Creo que fue la semana pasada. O no, no fue, fue esta semana, creo. No, fue la semana pasada. Me sentía medio malito. Justa, mira, yo acabo de contar hace un rato que estaba yo muy estresado la semana pasada. Entonces, de verdad me estaba como sintiendo mal en... En el... Me estaba sintiendo maldito en el stream. Entonces... De un momento a otro me dieron un antojo por cosas dulces. Así, sí o sí. Yo dije, puta, no tengo nada dulce. Necesito comer algo dulce, ¿cachai? Y me acordé que tenía los chirlitos acá. Y dije, no, me tengo que comer un chirlito. Y me comí el de frutilla. Me comí uno de frutilla. Y aquí me mata abrazo. Ya no quiero vivir. Venga, chepa acá, yo la abrazo. Mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mucho. Abrazito, mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mucho. Lo entiendo. Solo no me vuelvas a hablar. No, pero ¿por qué? Pensás que el río aquí puede estar desnudo ahora mismo y nunca lo sabremos. No, no estoy desnudo. Kevin, no, yo no estaría desnudo ahora porque hace frío. Hace frío, aunque ayer sí me peloteé un poco. Es que en un momento me dio calor, me saqué la polera. Pero después me dio frío y me la volví a poner. Ah, pero si no hiciera frío... No sé. No, pero no estaría en pelota. Creo que puede traerse al otro gato. Necesito un abrazo. ¿Hay otro? Necesito un abrazo. Los parciales me emputaron. Vénganse para acá. Vea, ¿dónde está el Kevin? Es que no sé, estoy rara, pero no sabría explicar cómo estoy. A lo mejor igual estrés nana igual que yo, porque de verdad yo... Acá, ¿qué es esto? ¿Esto? ¿Qué quieres? A ver, tengo, mira, hay una pelota y hay un tiburón. Creo que no tengo, hay un sus, pero es decoración que está ahí, pero... hay unos dangos. ¡Ah, acá hay gato! Mira. Ya, aquí. Acá, vamos a poner aquí al ladito de la nanita. Ok. Yo me acuerdo que había una forma de mover esto. De girarlo. Aquí.
Ya, me pongo por acá. Ahí está, estamos. Aquí estamos con el, con la nana y estamos con el. Con el Kevin. Con el Kevin. Con el Kevin. ¿Cómo les digo? Kevin 2.0, ¿cierto? Tiburón para diferenciarme. Con que no sea un gato, soy feliz. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que tenía esta versión furra? Furrito. Ya no. Recuerdo de Vietnam, ¿verdad? Y estaba furrito, sí me acuerdo. El cuni. ¿Cómo? ¡Oh, Yuk! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Uy, baby! ¿Dónde estás? Aquí andamos, aquí andamos. Ya, ya. Oye, oye. Agrégame, Yuk, agrégame. Agreguémonos. A ver, ya dejé de ser Team Gato hace año. ¿Por qué? No quiero recordar mis momentos humildes. A mí dime papacito, ¿por qué? Uy, no, no. Bueno, esto, bueno, pero yo no, no, no tengo, no tengo VR, así que ando tieso. Ando tieso. Estoy tieso. Ahorita no me puedo meter, pero luego le damos. Sí, obvio, obvio, obvio. No importa. A ver. Pero pronto, pero pronto. Qué rico. Tu hijo me dice mamacita igual. Digo, ¿qué? Me gusta a ti eso. Pero, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿El Ashi? No, el Light of Jane. Sí, sí. Ven. Dale. Vamos con el Ashi. Vamos un rato con el Ashi. Pero yo, ¿por qué me dice eso? A ver. Ya mi doblada. No, pero ¿cómo? El Ashi está en directo. ¿Sí? Ah, bueno, lo vamos a ir a molestar un rato al stream entonces. Las películas, por si acaso, no mal piense. No. espera, te digo al tiro. Yo, a ver. Yo ni me acuerdo cómo estoy. Uy, 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 uy. A ver. Evolved an arcade crazy bomb update. What the fuck? Vamos, ¿qué anda? Buena, Comas, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, hola, muy buenas, Don Crijos. ¿Cómo estoy, Comas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué es este mapa? ¿De qué será? Ricky, por cierto, ¿con qué se va a emborrachar hoy? Con whisky. Con whisky. Oh. Buena, ¿cómo estás, Yachi? ¿Qué anda, qué anda? Bienvenido a Diversite, bienvenido a Diversilandia. Buenas. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Ay, uy, qué, sí, ay, qué madre, ¿qué es tú? Momento, momento, momento. Jaime, ¿cómo estás? Buena, buena. ¿Cómo estás, vos? Mira, pero, Río, aquí. No sé si te recuerdas estos jueguitos de la infancia, pues puedes interactuar. Sí, 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 espérame un momentito. Un momentito. El tobogán, ahí está el tobogán. ¿Cuál? Espera un momento, voy al tobogán. Dice, anda modo mona china, sí, sí. Le doy un abrazo. Si ves que desaparezco es porque me quedo dormido. Toca pedir consejos de vida. En ese mapa se perdió mi prima. Aún no lo encontramos. No. Hola, Isa. ¿Cómo está ahí? Ah, decía que estaba con whisky. Whisky, whisky. ¿Por qué está tan chiquito? Porque mi avatar es chiquito. Es chiquito. Mido como un metro, más o menos. Está agachado. No, no, no. No estoy agachado. Bienvenida a Simpelandia.
Está seca. ¡Eh! Ah, no, está hablando. Está ¡amor! ¡Ay, está! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, velocista? ¿Cómo estás? Aquí llega Audaz. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chochas. Saluda a los chiquillos que estoy aquí en directito un ratito. A huevo, yo también. A ti también, Olis. Estamos todos en stream. Pedro. Sí. Está chiquito, güey, Pedro. Hay que ponerse a la altura. ¿Sí? Dicen que un niño murió en la piscina de pelota. ¿Cómo? Apetit. Ahí está. Bueno. Saluda. Ahí está. He dejado la cámara por allá arriba. Hello, pero hello. Hello. ¿Qué comiste hoy? No, pues comí. Dejen buscar el teléfono que para mirar el chat aquí. Un momentito. Un teléfono debería poner a cargarme antes que se muera. Pam, 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 pam. Ay, sale la... No, no sale. Sale cuando quiere. A ver, yo no estoy en stream. Ah, cierto, Nils no, pero bueno, si estás en stream, está conmigo. Si estamos todos en stream, estamos todos en stream, dije. Nils, estás en nuestros streams. ¿Cuántas, Nils? Por un momento lo confundí con la mascota que traigo aquí. No puede ser. Es que, güey, está chiquito, igual que Nils. Bueno, verdad. No me ahora, lo pueden negar. Y ahora sí, chiquillos, traje el teléfono. Ahora sí los veo en el chat. Ay, el speak está activado, por si acaso. Visto todo aquí. El speak está activado, así que pueden hablar por si acaso. Ricky está bien chiquito. Sí, estoy chiquito. ¿Cómo? Ya listo, volví. No sé, entendí que quitaron a alguien. Nana-chan1714. A ver. No sé, estaban diciendo algo. Vale, probando 1, 2, 3. Yo no sé, sí, es como ellos ya. Hable bien, no entiendo. Sé que es el pito de la boca. ¿Cómo? Así. Me pone la cámara en la cara, güey. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, estoy chiquito, mira. La puesto en la cara. Estoy chiquito. He dicho la cámara. Sí, está chiquito. ¿La puesto en la cara o dónde? Es que no me voy a lograr. La cámara en la cara. Y eso que no, que sí. No tiene la chica y que va a aparecer. Y eso que, o sea, no. Kevin no, no bajo, se guión bajo M. Así. Dice, salió Shota. ¿Cómo así? Salió Shota, dice. ¿Cómo? Ay, aquí se me acabó la batería a mi mando izquierdo, esperen. Porque estoy chiquito. Voy a colocar otra batería, esperen. A ver. Hola, Porbe, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver. ¿Qué dice? Shot por centón. El Ricky termina como don. Kevin-C-M. ¿Cómo? Dice, le faltó abono al peyote. Shot por centón, dice, no puede ser. A ver. Se pasó. Sí. Espérense, quiero enojarme un rato. Le faltó abono al peyote. O sea, el. Este pejito parece que no ve, no muestra a los demás. Dile que quieres tener como calamardo. Y soy allí. ¿Cómo estáis, Porbe? ¿Todo bien? Está bien chiquito, sí. Está bien sexy. Ah, no, estoy chiquito. ¿Cuánto? No, pues si usted entra al área infantil. A ver, vamos a revisar este asunto. A ver, vamos a mirar el mapa. ¿Cómo se le sube acá?
Simón, todo nice. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, aquí, haciendo la previa un ratito. Se sube por acá, ¿no? ¡Uy, suena como Mario! ¡Oh, oh! Música de Mario. Tú, 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 tú. Ah, ya salimos. Ok, ok. Ah, pero yo, ¿Cómo veo mi info? Mi info. No sé, perdón, no le sé mucho al VR, la verdad. social. ¿Cómo veo acá? Profile. Acá está. Aquí estoy. Acá está. Bajoski. Dos. A ver. No he agregado biografía, nada. Links, nada. Puedo buscar amiguitos, ¿no? Está social, ok. Vamos a buscar. A ver, veamos. Yo. Sí, ¿no? Sí, a ver. No, me dice que no. ¿Hay un Rashoki más grande? Sí tengo. No, o sea, tengo uno más chico todavía. ¿Me faltó otra U? Ah, a ver. ¿Me faltó otra U? Ah, cierto. Así. A ver. Ahí está. ¡Oh, aquí está! Aquí estás. Tengo algo de esto. ¡Se lo está jalando! ¡No! ¡Uy! ¡Shh! Uno ya no se puede... venir a calarse a los juegos, ¿no? A ver, por aquí. No, por aquí no. Sí, iba a decir algo bien basado. ¿Qué cosa? ¿Cómo que más chico? Sí, ahí tengo otro más pequeño, mira. Sí, se la está jalando. Cállese. Cállese. Mira, este mide 1 metro, 0,98. Tengo este que mide como 60 centímetros. Mira. Dios mío, a ver. Mira, aquí estoy más chiquito. Ando de chill, me pasé un rato. Estamos más chiquitos, pero. Se me trabó. Ya. ¿Cómo? Ahí está, este está más chiquito todavía. Kevin-C-M. Dice: se hace chico con el frío. Sí, me hago chiquito con el frío. Gracias por favor, la Uniamba. Gracias por favor, la otra persona se te agradece. Soy enanito. Muchas gracias, ¿cómo estamos? Y yo no sé por qué no. A ver, déjame sacar. Porque no me detecta las alertas, what the fuck. Más con save. A ver, no me detecta las alertas. Oh. Aquí. Este más chiquito, ¿ves? Ahí uy, está. Mira, no le alcanzo al espejo. Pinche niño. Era Chirito. Kunshar guión bajo. Achirito Poto. Dice, y cuando anda caliente crece. ¿Cuál Poto? Achirito Poto. Mire. Achirito Poto. Así pues yo voy a buscar. Ah, ya sé que voy a colocarme. Me vale a ver si crece. No, como en la mierda. A ver. Ya sé que me voy a colocar. No mames, ya se murió. La piscina de pelota. Vamos. A ver, espera. Sí, señor de Kamen Rider, no sé cómo se escribe Kamen Rider. Estoy tan chico que me agacho y me hundo en la piscina de pelotas, mira. Sí, me puedo esconder. Ya, ¿voy por acá? A ver, yo me voy a transformar. Observen. A ver, el Ashi.
¿Qué flotó? Oh, oh. ¿Es el Ashirito? Sí, sí. Ese es el cielo. Oh my god, la Ashiru. ¿Cómo que me golpea? Ándale. No, ¿qué? Se van a ganar, se van a agarrar a putazo acá, ¿no? No puede ser. Bueno, aquí. No, que no, ¿cómo que me ven? Espérate. A la mae. Nana-chan1714. No, pero este es el que uso normalmente. Dice, qué chulo. Este es el que uso normalmente. Yo no veo tu cámara, Un char-bajo. No, yo no tengo. Dice, Sailor Moon versión pobre. Sailor Moon versión pobre. Escape. Le has al icono de la camarita. Uh-huh. Le has photo camera. Y ahí puedes ver. Ah, sí, sí, sí. No, pero que como yo no tengo VR, entonces. Claro, como me sirve para sacar fotitos, pero. Sí. Claro, pero no. No tengo así como para ponerlo en el stream. Tengo un espejo nomás. Que no me escriba, por la vida. No pasa nada, no pasa nada, tú tranqui. Lamento si me tardo mucho en responder los comentarios, es que el plugin no me está funcionando. O sea, el plugin que tengo para ver las alertas en VRChat y todo eso, me funciona, digamos, quien me pero sigue, no importa, gente. Alertas y todo. Pronto, pronto. Pero ¿qué pasa? Pronto, pronto tendremos las VR. Sí. Vamos a poder mover las manitas. Las quest. Obvio, obvio. Esa vamos a comprar. Las quest. Oh, yes. Los mensajes no me detectan. O sea, Nana-chan1714. Casi que no. No te preocupes. Dice, esos ojitos negros me gustan. En todo caso puede hablar de los ojitos. Aquí están, sí, aquí el están. Está el bot de charlar, chicos. ¿Ves? Ahí pero está el chat. Ahí está. No, el muy, bot, muy adelante. Puedo escuchar. Creo que. Ay, tú me quedé muy chico. A ver. Creo que la mayoría de. ¿Qué? Kevin guión bajo M. ¿Qué estáis viendo ahí arriba? ¿Qué dice en el colgante de los visores? Soy el hombre que araña. ¿Qué dice el colgante de los visores? Es el. ¿Cómo se llama? El nombre de. Del. ¿Cómo se llama? De quien hizo el avatar. Anonymous. Así eso dice. Hay un. ¿Cómo se llama? Estoy enfonicador, exacto. Hay un mapa lleno de. Yo sí cojo. De avatares de. Del mismo que hizo este. Exerrer guión bajo. Dice. ¿Cómo te llamas en el VR? ¿Cómo me llamo? Ryoki. Nana guión bajo Chan 1714. B2. Ryoki B2. Dice. Sí. V2. Seis Ryoki albino. Exacto. De esa. ¿Has visto? Ah, por cierto, ¿ya viste los Batmans? He visto algunos. Aquí hay uno. A ver. Ah, ¿verdad que hay un background de jueguito? Así como de tubería. Sí. Ahí me manda Alexa. Toca ver. Ah, ya sé dónde podemos ir. Yo aquí albino. Sí. A ver, vamos. Este un char guión bajo. Creo que el vino. Dice, Rayoki claro, no es por apurarlo, pero mira. ¿Cuánto es la cuota para que se tome el primer shot? Por aquí. Gente, ¿a cuánto dejamos el shot? Le pregunto a ustedes, ¿A cuánto dejamos el shot? A 100 vitelines. Nenita, muchísimas gracias por la hidratación. Salud. Kevin-C-M. Dice, a una tuna. A 10 puntos de canal, a una tuna. ¿Cómo entraste allá? ¿Por acá? ¿Por acá? Sí, por ahí, güey. Ahí estamos. Ahí seguimos, güey, ahí está. ¿Y acá cómo se pasa? Punchar-bajo. Dice, va a 10 puntos de canal. Ah, ya, por aquí. Está pendejo. Perdón, estoy chiquito, me pierdo en los juegos. Yo soy el niño que se pierde en los juegos y no lo encuentran en todo el día. Este güey. Mira, salta por ahí. A ver, ¿qué hay acá? A ver, ¿dónde estamos? En los backrooms. ¿Se acabó la música? What? Ah, perdón.
Un queso. A ver. Puta madre, me espantaste. Me espantaste, cabrón. Me espantaste. Oh. What? Me espantaste, güey. Me espantaste. No, creo que por acá no salimos, ¿no? ¿Qué pasa, hijo del pico? ¿Cómo estás, niña? Sobre todo si estoy bonito. En el Excel. ¿Cómo quieres? Espérate, me pongo una skin más. ¿Y cómo en...? Ay, la niña chiquita. Sí podemos ir para allá a los backrooms, ¿no? Pues no, o sea, es como de adorno, pero sí es... Ah, como... ok, ya, es como podemos no, así como... No, me borran más avatar y... No... Su madre... Creo que Fred es pequeño, no pasa, quítale la espina. ¿Qué pasó, Nils? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿quieren que yo sea chiquito? Vea. Vamos a hacerte un chiquito, ¿eh? A ver, vamos todos chiquito. Sí, pues, sí. Chiquitos. ¡Chiquito! Ahí está. Ay, no veo tu avatar. Vale. Tendré que agregarte. Mao está en las bombas. Ah, está en las bombas, ok. Dame clic, dale al ojo. No, sí, está en las bombas, ¿eh? No, va. Ah, sí, cierto que tengo que hacerlo así. Acá. Y el ojito. Acá está. Ay, ¿qué pasó? Ah, se traba. Ahí está, ahora sí. Ay, yo le excedí. Ahí está. Hola. Dice, no es que no lo vea esa que Litsu Skin es una hormiga. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Mira, una niña. ¿Qué pasa, hijo del pico? Cuchar guión bajo. No, me borraron. Exe es un gigante. Están diciendo que Mao está en las bombas, güey. Que podemos desarmar guión bajo. Bombas. Sí. Ahí, bueno, dice, Liruputenses ataque. ¿Qué pasa, hijos del pico? Va, la bombita. ¿Qué pasa, hijos del pico? Tan. Perdón. Ya volvimos. Ay. Regresamos. Volvimos. Nos perdimos un rato en los backrooms. Venga, ¿por qué, güey? Por aquí te voy a hacer. ¿Por dónde? Acá igual se pierden los niños, pues. Acá en esta. Bueno, Rally, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Kevin? ¿Por acá? ¿O le pueden dar respawn? No sé, a ver. ¡Ay! Me caí. ¡Ay! No puedo ver nada. No sé nadar. ¿Dónde está? Por acá, sí. Por aquí. No sé nadar. Aquí. No sé nadar. Estamos muy chicos. Un queso. Me perdí, weón. Por aquí. ¿A la bestia? Olvídelo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo? Iba a decir una wea. ¿Qué iba a decir Kevin? No sé, wey. ¿Qué puedo? Aquí salimos. Ok, salimos. El velocista -maestro. Sobrevivimos. Dice, no es lo mismo decir que pas hijos del pico, a me pasas pico hijo. No, ¿cómo? ¿Qué es esto? Tag. Step here to join. One player to player. ¿Qué pasa? ¿Somos team? Oh, game over. No entendí. No es lo mismo decir que pas hijos del pico, a me pasas. A hijo me pasas el pico. No, ya... A ver, ¿qué se supone que hay que hacer aquí? ¿Yo qué? No, el otro Kevin me estaba diciendo algo, no sé qué pasa. A ver. Oh.
hay que pasar por allá arriba, no sé. Ahí. Nana-chan1714 dice: Shoki, me duele la cabecita, pipipi. No, me duele la cabecita. A ver. A ver, dejemos el espejo por acá. No era en acá. Aquí quedamos un rato. El Excel. Ahí lo perdí a la Cherito. No sé dónde quedó. Se perdió. A lo mejor se fue a los tubos de nuevo. Yo lo andaba siguiendo y despawnió. Ah, se habría ido por otro mapa. Habían dicho algo de las bombas. Ahí andaba. Sí. Andaba más. A ver, déjame ver. ¿Cómo dice que anda acá? Venga, nanita, para acá, para hacerle un nanay. Venga, venga, para darle mimito. Voy a me quedar. Salud, chiquillos. Que exploto, ¿no? Mira el caso. Ya los pillé. ¿Dónde están? Ven, sígueme. Uy. Hey. Ah, acá. Ah, sí, pues yo vi que el amor había venido para acá. Papá, papá, papi, 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 papi. Me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me sale. Es el. ¿Cómo se llama? El. Sí, Hay un mapa de eso también. King Kong, sí. Donkey Kong. No, 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 el jueguito de la bomba, sí, sí, sí. Hay de Fusal, creo que se llama de Fusal. No, 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 hay un juego, o sea, ¿de dónde se basaron eso? Don't Stop. No, Kid. Ah, ya no me acuerdo, pero era algo de. No pares de hablar o algo así. Se llamaba en inglés. Y claro que uno. Don't Stop. Sí, 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 sí. Que uno tiene la bomba y tiene que desactivarla y el otro le tiene que dar las instrucciones. Sí. ¿Hay un mapa de eso? ¿Acá? Sí. Oh. Nice. Yo lo tengo, creo, por ahí, guardado. Daciane. Dice. Keep talking and nobody explodes. Ah, sí, sí, gracias, Dashi. Ahí Dashi me dijo. Se llama Keep talking and nobody explodes. Ese. R, entrete ese juego. Oh, sonó un coin de Street Fighter. What this? Oh. Ah, bueno, Tetris en arcade. ¿Cómo giró? No, ¿cómo se gira? ¿Cómo se gira esta cosa? Ah, con esto ya caché con cualquier culo. Ahora soy yo, este soy yo. Ahora soy yo.
Ok, ¿cómo me saco de aquí? please respawn to play again. Ay, hay que ver respawn. Wey, ¿quién es Rudy? ¿Qué chata de Rudy? Rudy, te conozco, no me acuerdo de ti, pero. Me vieron a explotar. Estoy re chiquito. Le veo un guiado a mi cola, wey. Ah, mi cola. Ya, me va a cambiar. Buena demo, ¿cómo estamos? Poner el. Pues. Eso siempre. El demo, si quieres hacer el demo. A ti no te saludas. Ya lo soy, a mí no me saludas. ¿Qué pasó? Dale. Que se muere, güey. Listo. Ya, mira, un doppelganger. Es verdad, no, se me olvidó mandarle la foto del otro día porque no me lo pude descargar. Tengo una foto. Dije, mándale una foto al Reggie. Mira, sí, tengo una foto con Avatar. Yo, pero este. ¿Cómo? ¿Ya? Porque el otro día se lo puso también. Que mira, no. Algo conocido porque estoy seguro que no se ha metido a ver. Hago. Bonita. Espérate, quiero ver si quiero desactivar la puta. Me encanta. Uy, yo tengo un furro cochino. El Reggie se ve más sexy así, viejo sabroso. Punchar guión bajo. Ah, ¿cómo? Espera, detalle en el stream porque ya empezaron. Te ve y no te pillo. Sí, sí, estoy en el stream, Kaito. No. No me salía, qué chucha. No, no puede ser. A ver. Te dejó de ser. A mí el otro día tampoco me salía. No, un minuto que hace Kaito La categoría no dice. Dice. Estamos casi todos. Estamos, ¿no? Punchar guión bajo. Dice, un segundo minuto cuando se volvió gigante. Ya me cambié. Este es la otra que uso normalmente. Vamos a ver el espejito. Este. Hay un espejo en el este de allá. Sí, no que me traigo. Pongo este el personal propio, y ya. ¿Puedes tener el espejo propio? Sí. Si lo sabes, lo acaban poniendo. Mira, lo único que le pedí al track. Le pedí esto. Este. Ya se pudieron sacar. Ah, tengo golo. Viejo sabroso, dice. Ahora puedo hacer así. Nice. Siempre digas, nunca me digas. Dice Rocky modo 1-0. Ya volverás a calentar. No me vengas con tus patrañas, ahora te castigo. Vamos a ver, ¿cómo? Ahí está el Drag, sacaste el Fury y ya no le guía tanto. ¿Cómo? No sé, ¿a quién le estoy viendo el demo? Ah, el demo, le están diciendo en el chat. ¿Este cuánto? A ver, este avatar. Ah, ¿verdad? Este mide 1.90, dice. Ay, ese chiquito. Sepa, perdón, sacar este. Si estás en el chat, háblame. No te va. ¿Y qué pasó con el hueso? ¿Cuál hueso? ¿Qué? Punchar guión. ¿Cómo? ¿Qué beso? Dice, al del rayo que real queda chiquito en comparación al rayo que real. Yo no sé. Me preguntan. ¿Te están pidiendo beso? ¿En dónde? ¿En el chat? Yo no sé. ¿Quién quiere beso? No sé. Me voy a abrir 500 páginas. Me están diciendo que el beso envía chat, pero ¿quién? ¿Quién besa a quién, chat? LOL, conoce a Chirito. Este hijo es su pinche madre. Ah, la nana dice, ahí está mi hijo Drac. Sí, lo conocemos, somos panitas, somos amigos. En la cara.
practicaron el Drax. Dice, bien, bien. Anda la nana aquí. Anda la nana, dice, ahí está mi hijo. Dice saludos a mi hijito. Incluyendo al chat. Ay, güey, ¿quién es, güey? ¿Qué pasa? Se puede ser mi imagino que te conoce. Beso de 4, beso de 17, incluyendo al chat. Ya, besemos a Alex. Un beso de 7, güey, un beso de 7. De una. Estoy colgando la cuenta de viola. Bésenlo, no se puede mover. Digo, bésenlo. Aprovechen. Digo, bésenlo. Aprovechen, si no se puede mover. ¿Que no se puede mover? No puede ser. Se lo pierde. ¿Qué me falta? La Barbie dijo que llegaba como a las 10. 10, 9 y algo. Dice, úsenlo. ¿Cómo a las 10? Me falta el... Estás ahí, no me mates, güey. Por favor, no sé. Masaru, falta Masaru. Macharu, preciosa, vente. Vente y amor, comenta las invitadas. ¿Qué no me falta? Ahí está el caso. Buena el caso. Buena. Buena. ¿Cuánto hay? Todo bien, todo correcto aquí, de chill. Celebrando el cumpleaños de la cumpleañera. Yo que valerte. El cumpleaños de la cumpleañera. A ver quién está de cumpleaños. Barbie me dijo: invito a la mamá. Por cierto, Ryuki, mira. Hay Tetris, hay Flappy Birds, Paku, Drag, Narra, Mochi. Sí, ya jugué el Tetris. ¿Y el Flappy Bird? Flappy Bird no, este no lo he jugado. A ver, Jane dale, Queen dale, 9, Ashirito 2 y Lamao 2, a ver. A ver. Dale, usted puede. Ya me morí. Eso, dice, el cumpleaños de la cumpleañera top 10 frases que nunca dijo más. Exacto. Acá en el cumpleaños de la cumpleañera. Dale caso a ver si muy chingo, a ver muy chingo. Top 10 frases que nunca dijo el Ryuki. No, pero con. Oh, mira, no va. Pero está facilito. Ya, pero uy, no, pero. A ver, no me toca. Pero con. A ver, dale. Pero con qué botón, ¿eh? Izquierdo. What the fuck? Ay, me fui muy arriba. Puta madre. A ver, mi turno. Vale, ahí la buena, compadre, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido al stream, ¿cómo estás? No hay nada, literal. Tocaste con el techo, creo. Buena, compadre, ¿cómo estás? A ver, qué pedo. No me. Dale, Kazu. Síguele. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Ay, eso, dale. ¡Oh! ¡Qué grande! Dice, dale. Cuando se cita, buena. Drag. Provechito, compadre. ¿Está tomando doncecita con qué? Dale. El nipe. Oye, los que quieran jugar dejen la ficha ahí al lado. Un char guión bajo. Dice, dele rayo que quiero ver que llegue a 10. Ya, a ver. ¿Voy a llegar al 10 o no? Se cayó. Se murió. A ver, dale tu caito, a ver. Dale, Kaito. Dale. Pica el saco. A ver. Dale, Kaito. Dale, Kaito.
para poder dormir en paz. Aparecí por acá. Aparecí por acá. Qué grande. A ver, a ver, a ver. Vamos, ¿dónde está? ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? No me dejó. A ver, ya voy. ¿Cómo se hace? Puta la wea. No me dejó. Ahora siguiente, mira, ahora sí estamos con el avatar que corresponde, mira. Ahora sí, foto, foto. Ahí sí, ahí está, estamos con el avatar que corresponde, ahí sí. Ahí va la Macari, Macari, mira, mamá. Para la mami, para la mami. Para la mami, para la mami. No, Dale. ¿Ves? No puedo, la puta madre. Este eso. Qué grande que sos. A ver, déjate. Ya, deja intentarle yo de nuevo después. Oye, salía. Yo, ¿viste que el chirito como que se mete en el piso y yo aparezco arriba y quedo con la cara como mirando la parte de arriba, güey? Oye, qué bueno, que quedo arriba, pendejo, sí. ¿Cuánto mide este ator? A ver. Luego le toca a Excel, le toca a Excel. Metro centro. Ya, ya, fila, hagan fila, por favor. Fila, no, yo tengo que... ¡Uno right! ¡Muchas gracias, Gif! ¡Muchas gracias, Gif, por uno right! Sí, fila. ¡Qué onda, muchas gracias! Oye, atrás, la fila. A ver, ¿cuánto? ¿A cuánto debería llegar a 10, no? Alcanzó ya hasta el Jaime, hasta la Mao. Está viendo quién falta que venga. Falta el Saru y el Fago. Pero no puedo que toma el segundo. Yo no puedo. Chupen eso. Uy, sos 12. Ya me quedó la pantallita de frente a la pantalla. Chupen. Yo no paso del 2. Fue cuidado. Oh. Escucha, hiciste caro para cambiar. No. Me voy 4, 10 mejor. Va. A ver, veo. Pulsar guión bajo. No, puta madre, me mismo. No. No, pues. Sí, llegué a 10, pero me faltó el 1. Pulsar guión bajo. Dice, HDSPT sabe que Rayo Kibio o ir dormir. No, mira, sí, mira, te juro que ahora sí le llevo. Ahora. Te juro que ahora sí le llevo. Dice, ando emputado con la vida, Rayo, que perdón. Llega el 1, Ricky, si llega el 1. Vamos, esta vez llegamos al 1. El 1. Esta vez llegó al 1. ¡Ah, choqué arriba! Wait, what? Ahí veo la pantalla completa, ya, ahora sí. Dale, Ricky, que se puede eso. Oh. Dale, papi, dale. No, ya, lo tengo. ¡No! Arrebo. Wey, ya, mira, rompí mi récord. Dice, vamos. Punchar guión bajo. Dice, bueno, llevo la mitad. Pulsar guión bajo. Dice, ya estoy un poquito más feliz. Nah, ya no, pero mira, por ti vamos a llegar a los 10. Está
Vamos, vamos, vamos. La técnica. No, perdido. Sí. Aquí, abajo, izquierda, derecha. Vea. Select start. Uy, lo dijo. Punchar guión bajo. ¡Puta! Dice, bueno. Rayoki, bueno, creo que unos 15 minutos me retiro. 9 le hizo. Tan. Tranqui. ¡Oh! ¿Por qué tiran balas esas cosas? Un char guión bajo. Ah, sí es cierto, what the fuck. Dice. No, pero what the bueno, fuck, no toqué nada. Necesito un estrellón rayojero para hacer. Ya, hice 9. Hice 9. Bastante. Salí de cero. ZTM Y se lo pone el resto. Se lo pone el usado como ese traje. Bueno, creo que sería lo mismo. Bueno, yo quiero para hacer un poquito de silencio. Dale. En todo caso, mira, mañana. Vamos a poner el. Mañana. Mañana en todo caso, pues igual hay stream. Dice, ¿ya? Mañana voy a llegar muerto XD. ¿Pero a qué hora llegas? ¿Pero a qué hora llegas mañana? ¿A qué hora llegas mañana? ¿Agregaste? Sí, te agregué. Un char guión bajo. Dice, tipo 8 hora Perú. A las 8 Perú, creo que así serían como las 9 o las 10 más o menos. Pero sí, a esa hora voy a estar en stream. Y voy a estar jugando un jueguito que me regaló el Kevin, el otro Kevin. Así que muchísimas gracias, le aprovecho de dar gracias al Kevin. Muchísimas gracias Kevin por el jueguito, mañana lo vamos a estar jugando ya. Un jueguito de golfito, pero vi el trailer y se ve muy loco el juego. Pero ahí mañana lo vamos a ver. Ya llegué en un rato dentro. Si no, nos vemos otro día. Dale, sí. Dale. Yo ahora, vamos a ir a celebrar el cumpleaños de una amiga. Por eso andamos acá en el BR. Si yo no entraba hace tiempo. Entonces, vamos a andar en el cumpleaños de una amiga. Pero sí, si le entras después, ¿no? Ahí me dicen nomás. Y si no, por último, otro día. No hay problema. No, ya están poniendo los mejores éxitos de Homero. No. Están poniendo los mejores éxitos de Homero. A ver la imitación. ¿Tú? Ay, tenés mañana examen, nanita. ¿De qué? Un char guión bajo. Dice. ¿Cuál es esa madre? Dice. Yo seré tuya. Seré la gata. Bajo la lluvia. Sí, el drag ahí. Qué grande. Qué grande. Nunca entendí enviar usted esta componente de realidad virtual cierta. No, desde PC, si el VRChat se puede jugar desde PC de escritorio, no hay problema. Pero mira, ellos que están moviendo las manitos, ellos sí tienen VR. Ya,
insultar. Invítame a un café, Dios me enamó. Un chat y un bar. No, por eso, mira. Lo que pasa, cuando tú estás desde, ¿cómo se llama? Desde PC, lo controlas como juego, con los WASD del teclado te mueves y con el mouse miras. Pero eso es todo, eso es todo. Por eso yo estoy tieso, porque yo no puedo mover las manitos. Porque no tengo las VR. Las VR traen los controles para las manitos. Pero yo sí, pues, yo sí. Punchar guión bajo. Dice, y los que tienen vía ahora, ¿cómo avanzan? Ah. Punchar guión bajo. No, ellos avanzan. Dice, con un stick no que trae. No creo que tengan tremenda casa para caminar. No, pues no, mira. Los que tienen VR en los controles, que van en las manitos, tienen como un stick y con ese pueden mover. Uh-huh. Es como un joystick que tienen ahí. Dice, la verdad quisiera mandar a la chingada mi carrera, pero como no me gusta nada, no hago nada. Ah, sí, te entiendo. Sí, y que lata, o sea. Entendible, sí. Totalmente. Ya, mientras. Yo creo que mientras llega Barbie. ¿Dónde chucha es Jenny? ¿Dónde está? No sé. Está la que no sé, ¿dónde está tu cámara? Ve el stream. Arriba, mira. Se le repitió la música, güey. Ah, ya está. Punchar guión bajo. Dice, mi caso es medio raro, o sea, si me gusta, pero al mismo tiempo no existe. En mi caso es medio raro, o sea, si me gusta, pero al mismo tiempo no. Ah, lo que me habías dicho de que primero estaba estudiando. ¿Cómo era? Ay, no, se me olvidó el nombre de la carrera, pero que después la mezclaron con secretariado. Ya andan más locos aquí en la cuenta, la verdad. ¿Esto es fiesta o esto es bar de mala muerte? Y después y después nos vamos a poner más locos. Dios mío. ¿Cuál es que? ¿Qué otro arcade hay? ¿O están solamente estos? ¿Tetris y Flappy Bird? Están solamente esos. Solo están esos. Oh. Hay otro mapa que no. Que está bonito, pero no sé si vaya a funcionar, no sé. Lo podríamos ver después. Eso sí. Podría ser. Uh-huh. Sería. ¿Y cuándo es que llega para mí? Como a las. En unos minutos más. A las 10 de acá, y son 21:57. ¿No? Son 9:57 acá. Ah, entonces en unos minutillos, ay. Yes. Nah, nice. ¿Y cómo ha estado Hachi? Todo bien, o sea, pues... Ahí le vamos dando. Bueno. Ahí haciendo un cosilla. Estresándome con el Tears of the Kingdom porque el emulador está... horrible, en mi caso. No puede ser. Está muy pesado el Tears of the Kingdom. Y aquí con Ears. Sí, el Tears of the Kingdom. O sea, es que es muy raro porque literalmente, o sea, pongo las configuraciones que veo en YouTube, que literalmente uh-huh. La gente le va a 30 FPS estables, sin ajá. Caída de frames y todo eso. Y a mí sí me va con caída de frames. Y yo como trato de solucionar, le puse los mods, nada. Pero y las especificaciones de tu PC igual están con son bien o mejores que la otra, ¿verdad? Porque yo sé que tu PC es bueno. Sí, obvio, una 3050 una 3050 con un Ryzen 7 con... O sea, para que ande mal es raro. Sí, qué raro. Es rarísimo.
Dios mío, pinche Homero. Homero Fernández. Y eso que creo que no es, aún no hemos bebido nada. Le vamos a contar a Barbie literalmente toda la desmadre que pasó. Dice, jajaja, imagínese yo. Aquí dice, a ver qué dice. Lana dice, yo no pedí ser así, obvio que no me guste nada. Nada me interesa, quisiera ser diferente. ¿Pero qué te gusta hacer, nanita? ¿A ti te gusta dibujar? No, aquí está leyendo el chat. Nana. Sí. Ah, perro, la nanita. Me dice... Me pegué y me iba ahí. Todo sigue igual. De nuestros gatos. Nada ay, no. Que dice, me gusta mi carrera, pero no estoy acostumbrado a mi carrera, por así decirlo. No estoy acostumbrado al estilo de vida formal. Oye, va a venir la mamá, les va a pegar. Aquí dice, me gusta mi carrera, pero no estoy acostumbrado a mi carrera, por así decirlo, no estoy acostumbrado al estilo de vida formal. Ah, te entiendo, sí. Te entiendo, a un amigo le pasó, estudió ingeniería en electrónica. Estudió ingeniería electrónica y ya sacó la carrera todo. Y cuando encontró trabajo, primer trabajo, era puro trabajo de oficina. Puro trabajo de oficina y no le gustó. Así que estuvo como uno o dos meses, no, como dos o tres meses y de ahí renunció. Y claro, es porque no le gustaba ese asunto, así como estar el trabajo de oficina, formal y todo el asunto. No, ¿qué vas a hacer con eso? Un char guión bajo. Dice, mis profesores dicen que soy buen estudiante, pero que al mismo tiempo soy un chico, por así decirlo, maleducado. ¿Y por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que eres maleducado? ¿Por qué dicen que eres maleducado? Ya. Aquí son las 10 de la noche ya. Yo creo que en cualquier momento vamos a ir terminando el stream, ¿vale? Porque de hecho está haciendo stream cortito. Ahí va, a mutear aquí para que no escuchen para allá. Lo malo es que si me muteo acá, no abro la boca aquí en el VR. Punchar guión bajo. A ver. Dice, si ando en el tercio y bueno, lo mal educado más que todo es por mis malas costumbres al momento de hablar sin filtro. Ah, ya, entiendo. Chuchurei. Dice, no me sé tu invite, sé. ¿No sale tu invite? O sea, a ver. ¿Dónde está? ¿Qué? A ver. ¿Por qué me salió a Chile? a ver, veamos. ¿Dónde se ha agregado? De nuevo, a ver. ¿Yo? ¿La habré enviado o no? Estoy seguro que sí. Acá está. Dice, no, ya me salió. Emoticono caramba. Ay, ay, ay. Nana-chan1714 dice, es que Shoki no me gusta nada, solo dibujar, y no es una opción estudiar de arte porque terminaría odiándolo porque no tendría libertad. Yo no soy alguien que le guste que le obliguen a dibujar algo que no me guste. Sí, es verdad eso. O sea, igual depende de la persona, pero sí pasa que cuando de repente uno estudia lo que te gusta, a veces te meten tanto trabajo, tanta tarea y cosas así como obligadas a fuerza, que uno termina odiando eso. Entonces, bueno, yo te conté el caso de mi amiga. O sea,
Ya, chiquillos. Yo de hecho que voy a dejar el stream hasta aquí, porque creo que la cumpleañera creo que debería estar por llegar. Dice, creo. Los trabajos que hago son informales, por así decirlo, convivo con albañiles, estribadores, veristas, y por así decirlo, mi lenguaje no es el mejor, por así decirlo. Ah, ya, habláis como ya. Entendido. Ya, oye, voy a ver quién está en stream. Nana-chan1714 dice, normalmente cuando te metes a estudiar arte de a huevo te hacen hacer realismo. Realismo. Ya. Ya, ya tú no te gusta el realismo. Sí, porque igual cuando. Dice, y aparte que no me gusta estar con camisa y corbata. Ah, yo creo que a nadie le gusta estar con camisa y corbata, ¿no? Dice, odio el realismo y los profes con su mentalidad. Ya, oye, Dice, y por eso el botón. ¿Cómo? Punchar guión bajo. ¿Cómo? Dice, pero bueno tocar a acostumbrarme porque irónicamente soy muy ordenado. Punchar guión bajo. Dice, bueno Rayoki cuando empieza el chupi. El chupi, yo ya estoy bebiendo, sí, por eso dije, estamos haciendo aquí la ¿cómo se llama? La previa. Mira, vamos a hacer algo. Me voy a servir otro vasito, ¿ya? Me lo acabo y ahí sí. Ahí sí terminamos. Bueno, primero si vamos a ir a un karaoke antes de dormir. Lo echamos un dale Zelda, dale. Dale. Punchar guión bajo. Voy. Sí, estoy ardilla. ¿Algún problema? Dice, no parece anda bien sobre. Dije algo, ¿no? Ay, sí, hermano. Nada, por si algo. Piche cochino. No, ¿qué? What the fuck? No, sí, pero sí, está paña en el Dale Zelda. Ya, espérenme. Voy a buscar. Me voy a servir otro vasito. Ya. Ya, y ahí sí, y ahí sí. Punchar guión bajo. Dice, me informaron que entro a las 8 y recién son las 9 y 5, así que normal puedo dormir a las 10. Ah, ya, listo. Ya, espérenme, chiquillo. Vamos. Voy a quedar acá un ratito. Ahí, mirando al drag. Ya. Muy bueno. Muchacho.
No, pues... Punchar-bajo. No sé por dónde está mirando tu cámara, dice, pero... Rayo quiera que se lo tomara no en el camino. Adiós. Punchar-bajo. Dice, ya se nos petateó el Rayoki. Ya, gente, hemos vuelto. Y al parecer estoy solo. Ya se fueron todos, ¿no? Ya, Requiera que se lo tomara, no en el camino, no. ¿Qué tengo acá? Espera. Voy a poner el face mirror. Salud. Punchar-bajo. Dice, ya recordé la palabra, mi lenguaje es muy coloquial para mis profesores. ¿Y qué pasó? Ay, pero no, ay, no tan cerca, ay. Ay, ay, okay. No estoy tan cerca. Ya, pero. A ver. No, ya. Ya. Te he invitado. Ah, sí, tengo aquí una invitación del. Sí, hasta Kasai desapruebo imagen ejecutiva, jajaja. Acéptalo porque es para allá, la pieza. Nana-chan1714. Dice. Chanclazo Paquín, ya ahí le voy a decir. A ver, no sé para qué mapa no fuimos, ¿eh? A ver, ya recordé la palabra. Mi lenguaje es muy coloquial para mis profesores. Yo creo que coloquial sería la forma bonita de decirlo. Ya está. Casi desapruebo. Imagen ejecutiva. Pero piense, no es de pensar, solo que no hay nada que me guste. Sí, pues no, es que mira, sí. No, sí, yo entiendo la nana. A veces uno no. Uno simplemente no le gusta nada, casi. Ahora sí, hay veces. Que simplemente a veces uno no ha descubierto lo que le gusta. Así de simple. Pero mientras no lo descubras, simplemente dice, no te gusta nada. Contexto, nos dejaron una tarea de buscar sellos y yo le pregunté a la profe, entonces tengo que meter los sellos aquí, y la profe me dijo colocar, Kevin, colocar. Ya está la cumpleañera. Ah, listo. Te extrañaba. Ahí va. ¿Qué suena? Dale el pinche por el cabo. Punchar-bajo. Ándale. Tan. Dice, o a veces digo mucho la palabra de ahí. Vámonos. Barbie. Punchar-bajo. En el mapa. Dice, créeme que sirve. Sí, a su madre no. A veces digo mucho la palabra wea. Ah, no. Hola Barbie, feliz cumpleaños. ¿Cómo está Barbie? Felicidades. Feliz cumpleaños. Que brille por siempre la cumpleañera. Dice, una soplada de corneta a la cumpleañera. Sí, no quiero probar nada porque me conozco bien. Sí. Mira, yo decía lo mismo, pero. Hacer lo posible por ser los atos. Técnicamente están todos. Pero al final uno nunca sabe. Pero tampoco es obligación que uno se ponga a probar cosas, o sea. De repente cuando sale y ya. Y ahí uno se da cuenta. ¿Qué? Ya, entra un furro. El furro mayor. Dijo el furro. ¿El furro mayor? ¿Qué está por allá? Yo tenía una batalla de furro que era como... Sí. Ah, este aquí. Sí, ese es. Me
Vamos, ¿qué? ¿Qué? Ahí está. Una soplada de cornita a la cumpleañera, dice. Yo salí, te deseamos salir. Cumpleaños, Barbie. Cumpleaños feliz. Eso. No se sienten en la torta, por fin. Yo solo voy a hacerme tres carreras técnicas y una universitaria metafísica, no más jajaja, y encima estuvieron a punto de ser cuatro carreras técnicas. ¿Cómo que cuatro? ¿Tantas? ¿Por qué? Me puse furro por tu cumpleaños. ¿Toca ponerse furrito? Hay que echarle esa sabrosura de dale, Zelda, dale. Sí, póngame el retigrí. Uy, no, DJ. Ay, me trabo. Ay, así no se dice, güey. Dice música maestro. A ver, póngame la DJ. Música Tito. Música Tito. Dice, asistente administrativo, porque de vez en cuando trabajo en el restaurante de almacén y ahí se necesita saber lo que pasa. Anoche salí a Cacarico, tuve un descontrol. La noche lo trago. Y si me quedé demasiado. Dale, Zelda, dale, dale. No te fuerza que tengo hambre. Ya de sobra grande que me está esperando la fiesta en Gerudo, vale. Dale, Zelda, dale. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Y algunas botellas de sobra grande que me están esperando la fiesta en Gerudo, vale. Punchar guión bajo. Dice, electrónica industrial, como me gusta arreglar cosas y aparte estoy acostumbrado a hacerlo con siempre he ayudado a mi papá. Punchar guión bajo. Dice, y agropecuario porque durante una época ayudaba en un vivero. Como electrónica industrial. Ah, electrónica industrial en la carrera. Yo pensé que estabas hablando de géneros de música. Electrónica industrial. Porque me gusta arreglar cosas y aparte estoy acostumbrado a hacerlo porque siempre he ayudado a mi papá. Y agropecuario porque durante una época ayudaba en un vivero. Oh, vale. Que se ha aprendido hoy. Venezolano, güey. Que no sea tan precioso. Salud, gente. Mira. Gente. Listo, gente, vamos. Listo. Punchar guión bajo. Uy, que se me cae el vaso, a ver. Dice, y administración o ingeniería comercial porque son carreras bases para cualquier cosa y son bien pagadas. Voy a ver.
Hola, hola, wey, pero estáis tirando todo, estáis tirando todo, ¿cómo es? Ahí está, copete gratis. Oh, no, casi te mato. Weón, violento, no puede ser. No, es que. Es que estoy tieso, por eso no puedo servir yo, estoy tieso. Nana-714 dice, Shoki, ya me retiro, me duele la cabeza. Este weón me tiró una botella. Ya, nanita, vaya nomás, de chocha. Antes que nada, voy a servir. Ya me voy a servir. Aquí está. Vaya nomás, nanita. Ya sé cómo les voy a servir, ¿eh? Le voy a hacer uno. Mira, uno mimito. Oh, yo quiero el verde, Toma. Mira. Nana-chan1714 dice, te quiero. También te quiero mucho, nanita pechocha. Besito para usted. Besito. Un arrumaco. Te quiero mucho. También mis. Guau, ¿cómo tomas? Te quiero, bro. ¿Qué tal, Roque? Burro, chica, tu madre. Y acá de comer. Sí, ahí está. Voy a... A ver. Si voy a servir alcohol, voy a hacerlo. Ah, no, pero estoy muy chiquito así. Oh, nice. Está bien que le sirvas a un menor de edad. Oye, mira, así maid. Oye, me quiero una skin de maid. Se te ven los calzones. ¿Qué andas mirando? Fuera. Un charpión bajo. A ver. No, pero bueno. Dice, bueno, Gallo, mi pregunta seria y usted, que es independiente, que es exactamente lo que hace. No, porque hoy día era un wiki. ¿Qué trajo? Ya. Bueno, me lo van a emborrachar, güey. Un char-bajo. ¿Y eso quién? Dice, o sigue vendiendo chip a toda la gente, bueno, que ve en la calle XT. La que lo conoce yo. Lo voy a transformar, ¿eh? Ahí está eso vacío. Yo hago muchas cosas, What the fuck, ¿qué es eso? ¡Ah! Oh. Un burgueño brasileño. Este profe. Sí, es que bailan samba para transformarse. ¡Por favor! El tu 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 tu. ¿Por qué se me traba? Ya, pero sí. Un char de onda. Mucho el chat, what the fuck, no sé por qué. Dice, all my power ranger rojo y real. A ver, el rey de la rojo, copita. Otro cochino. No sé cómo fue. A su salud. Oye, pero ¿por qué tiran el no tiren el alcohol? Oye. Hola, a ver. Está mejor. No tiren el alcohol. Sacrilegio. Miren la diferencia en tamaño. Yo quiero un cuda. Ah, cabrón. Que me ve re nana al lado usted. Que me ve re nana al lado usted. Échenlo. Aquí está. Está chiquita. No sé, güey. Tener la botella aquí me la quitaron. ¿Quién fue? Pero no sé. Otra de alcohol, güey. ¡Marito, bebé! Yo tengo el whisky. Whiskacho. No, que esto no sirve. A ver, ¿qué whisky es esto? Wey, este es un... Este es un whisky... Wey, karaoke latino. Ah, bueno, salud. Karaoke latino. Ah, salud. Ahí, ping. Ahí. ¡Chantame, aquí! ¡Toma! Es que me toca, no me pagan mucho. Un vinito. ¿Toca sobre? No me pagan. Sí, el vinito no me para. Uy, no me pagan lo suficiente. ¿Cómo no cogerse la May? Ay, mi cámara. Oye, por ahí, caleta, como volando la tirena. ¡Tú!
viejo sabroso. Sí, yo, Barito, lo dije. Tú. Mi Baru. Dice, uy, si tuviera guantes día alto, como se llama esa madre, la hago linda, tengo cierta experiencia como barman, lamentablemente nunca he preparado nada, sin receta no tengo aún el nombre. Porque no está dando una publicidad. Qué viejo. Ah, es publicidad. Estaba en la lista. Soy yo, bueno, mi rey, ¿cómo estás? Cuyar guión bajo. Bien, yo soy. Dice, pero si les hago volar las botellas y todo el rollo. Pero no lo tire. ¿En serio? Buena, buena. A ver cómo hacerlo en el VR. No me lagueo tanto, de hecho, no me estoy lagueando. No me lagueo. Estaba chido. ¿Se laguea? No me la. A ver, salud. Uy. Ya, pling. Salud, salud. Ahí. Aguanta al revés. Salud, salud. Yo salude con la botella. Dame yo. Dame, dame yo. Ábrete. 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 Ya con esto dan ganas de tomar. Guarda pa' mañana, guarda pa' mañana. ¿Hay mañanas? Ya sé, mañana más pedas, güey. ¿Hay mañana? Mañana es sábado, dale, vamos. Por eso me llegó hasta solo. Ah, o sea, eran botellas de plástico, pero con líquido adentro, ya, ya. No, la botella. Ahí está, wey. Salud. Hoy tiene. Weón, ¿quién tiene un vaso al techo, weón? ¡Qué mierda! Ahí está todo, weón. Un charquión bajo. Ella no nos ama. Punchar guión bajo. Dice, chupenal. Punchar guión bajo. Dejó un vaso en el pecho, güey. Aparte fue. Pero, weón, mira, tan curado están que dejar los vasos pegados en el pecho, güey. Curado, chupado. Ahí, espera. No sé qué tiró los vasos pa' allá, ¿eh? Y si te contara las movidas de mi jefe, el cabrón era barista y taxista al mismo tiempo. Barista y taxista, buena. Uy, esta cosita chica de acá. Esta cosita chica. Ese que es mi.
Entonces, cerraba el negocio y llevaba a los clientes a la escuela. Yo me había dicho, sí, mira, y me un char guión bajo. Nice. Y a veces sale al jurado a taxear. ¿Eh? A ver. ¿Qué es eso? No dije, ven, ven, lo que. Ah. A ver, cerraba el negocio y se llevaba a los clientes como bus escolar. Y a veces salía curado taxar. Ya, en serio. Rígido. ¿Te estás riendo con mi muñequito? ¿Ah? ¿Te estás riendo con mi mascota? Sí. Está muy tierno. De hecho puedo lanzar unos cositos, pero no sé cómo están. Sí, hola. Hola. Se estaba haciendo papá de dentro, pero no pegaste. Pero bueno, a mis padres no le gustaba esa vida porque ese trabajo era de 2 a 11. Ahí sí me mueve el pelo. Más pasaje que en total era 50 soles, que en pesos chilenos son algo de 11,000 pesos. A ver. Ya, yo creo que voy a despedir el stream. Momentito. Pam, pim, pam. Ya, gente, yo creo. Y ahora sí, vamos a dejar el stream hasta aquí. Acá, con esta vista de los chiquillos. ¿Oh? ¿Cómo que ni hemos empezado? Pero sí, llevamos 2 horas. A ver, espera, déjame leer lo último que escribiste. Pero bueno, a mis padres no les gustaba esa vida porque ese trabajo era de 2 a 11 de la noche. Ay, todo el día prácticamente. 45 diarios. Más pasaje, que en total era 50 soles. Que en pesos chilenos son algo de 11.000 pesos. A ver, 11.000, o sea, 11.000 por. Serían. Por 9 horas diarias. A ver, 11 serían. ¿Y cuántos días a la semana trabajaba en eso? Rey para alguien, sí, ahora voy a ver, vamos a ver para quién, a ver. Déjame ver. Punchar guión bajo. Dice, 3 días y eso que era practicante, por así decirlo. A ver, esos serían como 33, 66. Ay, oye, igual estaba bueno. O sea, si dieran 11.000 pesos chilenos. Eso no implica que sea gratis. ¿Por día? Entonces igual estaba bueno. Ya, oye, mira, voy a raidear a algunos de los chicos que está aquí conmigo en el VR, ¿ya? Creo que estáis vivo. Sí, estoy vivo. Y me murió. ¿Qué pasó? Ahí está el iguano, el que te dije, mi pana el iguano. ¿Dónde? Está en el. Ahí está, Juan. Espera. Déjame, que no le veo. Espera. Porque un verista con un poquito más de experiencia ganan algo de 16.000. Momentito, deja que no le veo la bata. Entonces déjame acá. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Me gusta. Me presento, sí, igual. El iguano, claro, igualmente. Es mi pana que gime chido. No podemos.
Sí, así, 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 así. Así me presento. Pasó. Un gusto, igualmente. Ya, oye, voy a... No, en ese caso quiere todos, quiere hasta Barbie, quiere por cumpleaños. Y ahora sí, pero aquí estoy despidiendo el stream. Un momentito. Estoy despidiendo el stream. Ya, pero espérame, que estoy despidiendo el stream. Ya, 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 ya. Chao, 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 gente. Ya, ya, ahora. Ya, ya, ya. Oye, oye, vamos, vamos, a ver. Sí, yo creo que sí. A ver, a ver. Amor, ¿vas a seguir en stream para raidearte? Listo. Te paso la gentecita, porque yo voy a cortar ahora. Ya, gente. Ya escucharon, se van con la Mao. Pa pa pan, pa 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 pan. A ver, momentito, momentito. Me entraron ganas de estudiar coctelería. Ok, nos vamos con la Mao. Sí, sí, sí. Vamos con la guanita de Mao. Ya, chiquillo, muchísimas gracias por venir. Nos vemos. Voy a bajarle un poquito a esto. Ahora sí. Nos vemos mañana hay stream. Mañana hay stream, así que eso. Bueno, ustedes sigan ahí en el stream de la Mao, porque vamos a estar aquí, así que eso. Buenas nochecitas, buenas nochecitas. Chau, chau. Mañana empieza el verdadero chupi. Ya, ahí me la saludan. Me la saludan. Chau, chau. Ya, pero no me importa. Y